Exposendi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposelvi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Bienvenidos a un programa más de Sonfis del Poble. Un comunicador es una persona como organización que se dedica a transmitir eficientemente un mensaje a un público objetivo a través de un medio de comunicación. También es quien realiza un trabajo social para informar, expresar y convencer en cualquier medio masivo de comunicación. Se le considera estratega, gestor y mediador de procesos comunicativos. Un comunicador suele ser un difusor de opinión pública y alguien que ayuda a establecer la agenda. Según Martín Barbero, un comunicador debe mostrar realidades alternas a las personas, debe obligar a que el mundo tome en consideración cuestiones de las que ha sido inconsciente y rechazar o evitar que esta inconsciencia del mundo haga de él algo distante e incomunicado para nosotros. Nuestro invitado de hoy es un gran comunicador reconocido, pasando por Antena 3, Canal Nou, Televisión Murciana, Canal 37, Tele7, Pundos y esta casa, 12TV, que a día de hoy sigue ligado de forma puntual. Un fiel del Poble alicantino, enamorado de su tierra, de su cultura, sus tradiciones, sus fiestas. Una persona cercana y quien lo conoce solo habla maravillas de él, de su potencial y su manera de ser. Arrancamos. José Ángel Ponsoda, qué tal, qué alegría, caballero. Qué placer, y sinceramente te lo digo, orgulloso de tenerte en este plató de Sonfis del Poble. ¿Te gusta? Me gusta muchísimo porque, mira, me gusta mucho el título, me gusta mucho que me hagas la entrevista tú, me gusta volver, como has dicho en la introducción, aunque sea puntualmente, a la que siempre voy a considerar mi casa, y bueno, me ha sacado un poco los colores con la definición, que es además muy cierta, sí, de lo que somos los comunicadores, sí, creadores de opinión, difusores. Y yo voy a añadirte algo que aparte durante estas jornadas en las que estoy puntualmente aquí, en mi casa, en 12 Televisión, en retransmisiones de Semana Santa suelo decir. A mí la palabra retransmitir me resulta muy técnica y como comunicador prefiero decir transmitir. Una persona que transmite abre la ventana a través de la cámara, abre la ventana de la televisión para que no exista cristal, para que desde donde estoy yo comunicando, casi casi pueda alargar la mano y coger la mano del telespectador. Eso es lo que es comunicar, es lo que es transmitir. Y creo que mi pequeña o gran modestia, creo que lo puedo hacer, que lo estoy haciendo y que lo seguiré haciendo, creo que bien. Muy bien, yo te adelanto que lo estás haciendo bastante bien. Yo te sigo de siempre, de toda la vida, lógicamente. Pero un comunicador, yo me fijo mucho en ti porque no es por hacerte la pelota, ¿eh? Para mí eres un gran comunicador, de los pocos que hay, y te lo digo con toda la sinceridad del mundo. Y es por algo, y es por tu pasión. Sí. Cuando tú transmites algo, lo haces primero bien informado, sabes lo que hablas. Además, se te nota que has tenido una experiencia con lo que estás comunicando. Tienes una vivencia y un tacto que lo has vivido, ¿no? Entonces, eso es lo que verdaderamente sí que transmites a ese público que se lo estás impregnando y, en fin, le estás haciendo un poco hasta partícipe, sí, de esa pasión que, sí, estás desarrollando. Fíjate,
en el ejercicio periodístico de mi labor como comunicador, cuando me han puesto al frente de un acto, de una retransmisión, también tengo que decirte que he participado, que me siento un hombre afortunado y he tenido la suerte de que en todas las cadenas a las cuales he estado ligado, cuando me ha tocado transmitir, vamos a repetir mucho esta palabra, pero es preciosa, cuando me ha tocado transmitir, me han tocado transmitir cosas que a mí me han gustado. Y trabajar en lo que a uno le gusta, y es una frase hecha, es un lujo. Sí. Entonces, no es que me considere una autoridad, pero como bon fill del poble, pues me gustan nuestras fiestas, nuestras tradiciones, y sepulcre. Y voy a vertebrar todavía más la Comunidad Valenciana. Por el ejercicio de mi profesión me he movido incluso hasta por Madrid, pero por Alicante, por supuesto, por Valencia, por Castellón, y he tenido que participar, que informarme, que embeberme y que enamorarme, porque es mi manera de ser, igual que la tuya al llevar este programa, que tiene este leitmotiv, que tiene este guión. Entonces, a lo que voy, un comunicador, un periodista, una persona que se encarga de difundir y de crear opinión o de informar, no se puede poner delante de una cámara. Primero sin conocer de lo que va a hablar, eso es básico, eso es de periodismo. Después sin haber tenido unos días de preproducción preparándose los datos de lo que las cámaras van a enfocar para que tú puedas hablar y verbalizar y no contar lo obvio. Pero después, lo más importante, te tiene que gustar. Imprescindible, ¿no? Porque es que si no te gusta, no transmites. No, tú puedes estar muy bien informado sobre cualquier tema, que cuando verbalizas, por mucho que enfatices con la voz, por mucho que muevas y si haces pantalla, por mucho que utilices tu gestualidad, estás retransmitiendo la inauguración de una sucursal bancaria. Si haces Semana Santa, fíjate que ahora estamos en Semana Santa, no tiene por qué, no es condición sine qua non que seas creyente, pero te tiene que mover algo. La Semana Santa es una fiesta de los sentidos, igual que las hogueras, que las fallas, que las galletas de Castellón, que los moros y cristianos, que el misterio de Elche, que la mare de Déu del Gemesí. Te hablo de actos que yo he tenido que trabajar. Importantes dentro de nuestra comunidad. Importantes, claro, y muchos de ellos de interés turístico internacional, e incluso patrimonio inmaterial de la humanidad, como es la mare de Déu de la Salud del Gemesí o las fallas de Valencia. Algunos me han llegado más al corazón que otros, otros he tenido que hacer un poquito más de esfuerzo e informarme, pero a ver, se van a reír los espectadores. Yo me considero un hombre folclórico, en el sentido de la palabra, hablando de folclore como cultura nuestra, como algo nuestro. La identidad que tenemos, efectivamente. Sí, fíjate, voy a hacer patria. Sin desmerecer ninguna comunidad autónoma, en la Comunidad Valenciana tenemos lengua propia. Sí. Tenemos lengua propia, que la tenemos que cuidar. Tenemos una cantidad de fiestas, de celebraciones, que incluso en la misma comarca, de un pueblo a otro, la misma fiesta varía y tiene componentes diferentes. Tenemos tal riqueza de patrimonio cultural, artístico. Brutal. Gastronómico, que tenemos que sacarle partido a eso. Es que tengo los pelos de punta. Sí, tenemos de todo. Ahora, ese potencial que tenemos en nuestra comunidad, en la provincia de Alicante, es tan brutal que es que a mí y yo, incluso desde este programa, además, animo a nuestros telespectadores a que se lo crean. Pero es que necesitamos voces, ya no más o menos autorizadas, pero necesitamos voces como la tuya, como la mía, como la de otros tantos profesionales que ahora, por circunstancias que no vienen al caso, no están haciendo pantalla, pero que son voces que lo sienten, que lo han trabajado, que lo transmiten. Discúlpenme que vuelva a repetir esta palabra. Y el ciudadano de la Comunidad Valenciana, vamos a traernos a Alicante, el ciudadano alicantino en muchas ocasiones se encuentra huérfano de ese altavoz, de esa voz, de esa ventana. Sí, hablamos de la comunicación, efectivamente, que es mi trabajo. Efectivamente. ¿Hasta un programa de meteorología presentaste? Sí, bueno, vamos a ver. Ahí, eso tiene que ser curioso, ¿no? No, espérate. Ahí estamos hablando. Yo tengo 50 años ya, ¿vale? Nos vamos al pasado y nos retrotraemos al año 1998-99, cuando
Yo considero que ya tengo cubierta mi etapa en trincheras, en una televisión pequeña que en su momento fue Canal 37, Televisión de Alicante, que ya no existe, donde pues me tiré a la piscina porque yo quería estudiar Bellas Artes, pero me ofrecieron presentar informativos porque me vieron un chaval con un aspecto más o menos agradable y una voz bonita, y dije yo, bueno, pues vamos a probar uno o dos meses y hasta a ver cómo sale. Y hasta día de hoy, que me estás haciendo tú ahora mismo aquí, que ha venido bien. Que ha venido bien aquí en Sofis del Poble hacer una entrevista. Bien, entonces dije yo, voy a probar en Valencia y con... ¿Se pueden decir tacos? Sí. Bueno, y con mis santos cojones, perdónenme, me voy con un VHS. Madre mía. Claro. El VHS y el beta que habían antes, con, ¿no? Con una cinta VHS, sí, sí, sí. Y un currículum con un folio y con un clip, ni siquiera grapado, y me voy ahí a Canal No, miren, que es que yo soy presentador tal y cual, y me hacen una prueba. Y claro, yo llevaba 5 años en la televisión local, les gusté porque tenía escuela, pero me dijeron, tu Valencia no mola, no es bueno. No mola, no podemos contar contigo. Y yo que dije, ¿qué collons? Les dije, si me dais 2 meses me saco el mitjà. Y en 2 meses me saqué el mitjà. Y hablas muy bien el valenciano, que yo te he escuchado. Yo parlo prou el valenciano. Sí, sí, veges, sent castellano parlant, com soc. Sí. M'enorgullisc de ser una de les persones que quan ha treballat en valencià, tot el món li ha dit, tens un valencià perfecte. Sí, sí, sí. Yo te oigo hablar y sí, se te entiende perfectamente ese valenciano, además, como si lo hubieras hablado desde nacimiento. Fíjate, sí. Fíjate, y que no, todavía no te he contestado, me enrollo muchísimo, perdónenme. Sí, porque tengo muchas preguntas que hacerte. Perdónenme ustedes, me voy a lo del tiempo enseguida. Y al final llevaste eso a Canal No y te cogieron. Sí, a ver, me fui a Canal No con mi mitjà recién estrenado y me cogieron. Me rodaron unos cuantos meses por el segundo canal, canal temático, que era Punt 2 o Nou 2. Punt 2, luego fue Punt 2 también, luego fue y ahora es Apunt. Y ahora es Apunt, exactamente. Apunt. Pero el segundo canal temático, como la primera de Televisión Española, y la 2, en Canal No de aquella época, eran Nou 2, Canal No y Nou 2. Me rodaron unos cuantos meses con programitas culturales y tal, vieron que funcionaba, y no se les ocurre otra cosa que a un tío folclórico como yo, que me dicen, no, es que hemos pensado que seas... El chic de l'Orache. A mí se me cayeron los palos de sombrajo. Dije, a ver, Ponsoda, tú tira con lo que te pongan por delante. A ver, hacer el tiempo mola, pero le mola a quien le mola. Claro, a mí no me gusta. Claro, una cosa muy técnica, de llegar por la mañana. De reunirte con los meteorólogos y de aprender y de aprender en muy poco tiempo que si las isobaras... Y la palabrería que tienen, que cada vez lo del tiempo tiene una palabrería nueva que dice, ¿esto existía, claro, esta palabra? Para un chaval de 23 años, esa nomenclatura tan específica, que si las isobaras, que si las altas presiones, que si estas líneas, tal y cual... Y yo lo pasaba tan mal, aparte, no es un escenario real, es un chroma key, es un escenario verde donde tú de reojo... Te estás viendo en las pantallas, pero tú estás señalando... A una pared. A una pared en blanco. Y yo al principio cuando decía así, en Les Illes Balears, a lo mejor estaba... Estaba apuntando a Asturias. Estaba señalando Asturias. Y entonces mi brazo iba así hasta que al final daba con las Baleares. Bueno, aquello, afortunada o desafortunadamente, no lo sé... A ver, bueno, fue un arranque, bueno, fue un arranque, se empieza, no lo, claro que sí. No lo hice mal porque estuve unas cuantas temporadas, pero afortunadamente se dieron cuenta de cuál era mi perfil, efectivamente, de dónde venía. Y ya entonces, te pusieron en su sitio. Y ya me colocaron en Canal No, en formatos en los cuales pues yo pude desarrollarme y brillar. ¿Tu paso por Antena 3 cómo fue? Uy, lo de Antena 3. Mira, en Televisión Valenciana... se terminó mi contrato en Punt de Mira, que yo era un programa que hacía de sucesos, un programa al cual le debo mucho y del cual guardo el discreto rencor de no haber podido sonreír en pantalla durante 4, 5 o 6 años, porque era un programa de sucesos. Pero fíjate, funcionaba muy bien.
Eso es como el periódico aquel que se llamaba El Caso. El Caso. Bueno, no éramos tan heavies. Déjame que cuente un chiste. Dime. ¿Qué es El Caso? Dice, un suceso. Pues por ahí van los tiros. Qué malo que es. Por ahí van los tiros. Bueno, pues terminó mi colaboración con Punt de Mira. Yo continuaba ligado a Televisión Valenciana con mis retransmisiones de Hogueras, Fallas, Moros y Cristianos, Semana Santa, etcétera, etcétera. Pero igual que hice en su momento Canal 37 poniendo los ojitos en Valencia, ajá, pues yo, que fíjate, antes era más ambicioso que ahora. Bueno, pero es lógico, si estás en televisión, estás en una televisión local, pues el siguiente paso es una televisión autonómica, y si puedes ser una televisión nacional, mejor. Es lógico, uno quiere subir. ¿Sabes qué pasa? Cuando eres joven, no te da miedo nada. No te da miedo nada. Entonces dije yo, pues ¿por qué no, en lugar de con un VHS y ya estaban los CDs? Sí. Ya está, los CDs, dije, bueno, pues me voy a llevar un CD. Me hago un videobook, bueno, me hice no sé cuántos videobooks, el dinero que me gasté enviando correos en los sobres acolchados, sí, con el CD, con una fotito mía, a todas las productoras que ustedes se puedan imaginar, a todas las televisiones, a todo el mundo. Bueno, claro, tantos anzuelos hechas que alguno pica. Y me llamaron de varias productoras, hice casting hasta para un anuncio de Fairy. Fíjate. Como te cuento. Fíjate. Que no me lo dieron. Eso es lo de Villavieja de abajo y Villavieja de arriba. Luego, algo así eran los pueblos, así los de Fairy. Éramos 400, 500 tíos, porque buscaban... Era un anuncio de Fairy que se iba a emitir en los países nórdicos. Pero la empresa buscaba un perfil latino. Ajá. Entonces éramos todos morenos, pues de mi quinta entonces, 30 y pocos, y de mi aspecto. Bueno, yo ahora tengo canas, entonces no las tenía. 300 y pico tíos, y nos pusieron un horno y teníamos que hacer como que se nos quemaba y ponerle ¡ay, se me ha quemado! Y sacar la bandeja y fregar un poquito tal igual. A mí me salió de puta madre, pero no me lo dieron. Bueno, pues en uno de esos días que vuelves a casa, yo vivía en Madrid, vuelves a casa cansado de hacer castings, y yo le llamaba a mi agente, a Manuel de Gotor, le decía, Manu, o Goti, le llamaba Goti, que he hecho no sé cuántos castings, ¿y qué tal te han salido? Pues me han salido muy bien. Todo el mundo me ha dicho que lo he hecho muy bien, pero tú ya sabes cómo es esto. Oye, vístete, que en 15 minutos tienes que estar en tal sitio, que hay una vacante en Antena 3. Yo estaba en casa y digo, otro casting más. Bueno, tal, pues me he visto y me voy a hacer el casting. Que no es que lo hiciera con desgana, pero estaba cansado. Sí, lo hice bien. Vale, porque... Bueno, vas consumiendo todos los cartuchos a ver si alguno llega al sitio. No sé quién me dijo, no sé si fue, creo que fue Bárbara Rey. Sí. Cuando entres en un plató, en el momento en el que entres en un plató y veas cámaras y veas luces, para arriba. Sí. Te haya pasado lo que te haya pasado, porque no sabes si esa cámara está enfocada, no sabes si ese micro está registrando. Qué buen consejo me dio Bárbara. Qué bueno, porque no a partir si de que entras ya... No sabes si ese micro está registrando lo que dices. Sí. Mira que a mucha gente se le coge... Arriba, se le pilla. Arriba, José Ángel, arriba. Ese consejo me lo dio cuando trabajábamos juntos en Canal. No, bueno, pues yo fui cansado, pero yo llegué al plató, se van a reír ustedes, y me transformé. Hice un casting, pues bueno, pues cuando salí, me llamo a mi agente... Goti, que me ha salido muy bien. Ahora, pues venga, que haya suerte tal. Y yo voy en el taxi y me voy para mi casa y me estoy quitando la ropa y me llaman por teléfono. Hola, ¿qué tal? José Ángel Ponsola. Y digo, sí, dígame. Somos de Boomerang, de la productora que ha acabado usted de hacer el casting. Y yo dije, pues me van a decir muchísimas gracias. Ya le llamaré. Hasta otra. Ya le llamaremos, que es la frase... Que es típica. Que es la aterradora frase que nos dicen y que os dirán a todos vosotros que os presentáis a casting. Cuando os digan eso, idos a tomar una cerveza porque no os van a llamar. Las cosas son así. Os lo dice el tío Ponsola. Total, que digo, bueno, pues ya me lavo los dientes y me acuesto. Y me dicen que nada, que nos gusta mucho su trabajo, que mañana venga usted con su agente a firmar el contrato. Mira, no me caí al suelo porque el señor no quiso. Qué bueno, pero el subidón tendría que ser brutal. Bueno, vamos a ver, llame enseguida a Goti.
Manuel, que me han llamado de la productora, ¿qué me dices tal y cual? Se puso en contacto con ellos. En esa misma, fíjate, en Madrid es todo tan caótico, es todo tan rápido, que los negocios se hacen a cualquier hora. Te hablo de las 11:30 de la noche, aquel llamó, ya gestionó mi caché, que no lo voy a decir, porque era otra época y se cobraba mucha. Señores, no es lo de ahora. Esa época no volverá. Y estuve en Antena 3, acabo. Hice 2 temporadas de La Hora de la Verdad, sustituyendo a Alicia Senovilla, que se había quedado embarazada. Era un late night, un programa de esos de dudosa moralidad, porque hablábamos de polígrafo, de gente que se pone los cuernos, de paternidades no reconocidas, de que tú que me has robado, que no te robo, pues te someto al polígrafo. Y yo por dentro decía, José Ángel, en qué embolado te has metido. Pero tío, el programa funcionó de puta madre. Y estuve, dos años en Madrid hasta que sacó el contrato y volví a Valencia. Y volviste a Valencia. Nosotros volvemos en nada. Un segundito con nuestro anunciante y enseguida seguimos con José Ángel Ponsada. Bueno, José Ángel, una pregunta que a mí me intriga. A mí me da la sensación que ahora los comunicadores e incluso los periodistas es difícil entrar en nómina en un medio de comunicación. Es muy difícil. Y me está dando la sensación que a través de productoras, a través de trabajos externos, lo que se está haciendo es como vender el trabajo ya hecho a esas productoras o a esos medios de comunicación. Eso, no sé, me da la imaginación que es una tendencia, ¿seguirá así? Sí, va a seguir así. El futuro del entretenimiento es el futuro. La carta, las televisiones como tales, y estoy en una, y estoy en una. Fíjate, en las locales a lo mejor no tanto. Porque las locales producen un producto muy específico que la gente quiere consumir y por eso conecta con una local. Pero las grandes televisiones van a ser residuales. Ahora el entretenimiento es a la carta. Ahora tú quieres ver algo y lo quieres ver a esta hora y quieres ver esto y a lo mejor no lo tienes en la tele. ¿Qué haces? Lo buscas en internet, lo buscas en canales de YouTube, lo buscas en empresas que tienen su propia página web y producen esos contenidos, y ese es el futuro, tanto para los periodistas como para los creadores de contenido como para los comunicadores. El futuro está en las empresas que generan contenidos, ergo en las productoras. Ahí está el futuro. ¿Has estado retransmitiendo en esta casa, con esta casa, esta semana, la Semana Santa? Tenemos, bueno, ya sabes que acabamos de tener Alicante Capital, bien de interés turístico nacional. Ya era hora, después de 420 años. Después de 400, pero bueno, no olvidemos que también has estado retransmitiendo y estando ahí a pie de calle, las de Orihuela y las de Crevillente, que son también de bien interés, pero internacional. Las únicas, de hecho, de la Comunidad Valenciana. Incluso el Domingo de Ramos de Elche, que es también ese acto nada ese más. Ese acto nada más. Es otro bien. De interés turístico internacional. Fíjate cómo has vivido todo esto. Fíjate, y vamos a hacer honor a que son fills del poble. Sí. Todo está en Alicante, sin desmerecer mi querida Valencia y mi añorada Castellón. Pero es que lo tenemos en Alicante. Todo en Alicante. Es que los dos intereses turísticos internacionales de Semana Santa están en Crevillente, en Orihuela. Y hace años. Es que el Domingo de Ramos
es interés turístico internacional, es que en Elche tenemos varios patrimonios inmateriales de la humanidad, sí, es que los moros y cristianos de Alcoy, Alicante, son de interés turístico internacional, es que los moros y cristianos de Crevillente, Alicante, son de interés turístico internacional. Somos una provincia. Tenemos un montón de patrimonio, vamos. Tenemos muchísimo patrimonio y tendríamos que sentirnos mucho más orgullosos y que hacer más valor, que hacer más hincapié, que moverlo más de lo que venderlo más, ¿no? Nosotros mismos incluso. Venderlo más, venderlo mejor. Sí, sí, y creérnoslo, sí, que es lo que sí, importa. Sí, sí, sí. Creérnoslo. Aparte de esto de comunicador, ¿te gustaba también, por lo que me han contado? Ay, a ver, ¿qué te han contado? La pintura, de hecho, te presentaste a un cartel de fiestas. Sí, y lo llegaste a ganar. Me he presentado a varios concursos de carteles oficiales. Un año, el de las hogueras de San Juan, no recuerdo qué año, me quedé entre los tres últimos en los, sobre los que estaba decidiendo el jurado, pero no gané. Con un cartel muy bonito, lo tengo por ahí por casa. Pero en 1990, me presenté a todos, me presenté a Semana Santa, a Hogueras de San Juan, a Carnaval. Pero hablas de pintar. Sí, o sea, sí, sí, pintados. Sí, pintados. Porque la Semana Santa ahora mucho es fotografía también. No, a ver, te hablo de 1990. La propuesta artística que yo pinté era en acrílico, en acuarelas, en lápiz, según qué cartel. Y me llevé el cartel. Si ustedes buscan el cartel de fiestas de agosto de 1990, es de un servidor. Es mío. Es mío. Sí. ¿Tienes un amigo cura? Sí, uno de mis mejores amigos. Que visitáis iglesias y habláis de todo. Sí, y... sí, ¿tú cómo sabes eso? Sí, a ver, es una persona a la que estimo profundamente, es mi hermano espiritual, es mi padre espiritual, es mi confesor también, porque yo me considero una persona creyente, es Joaquín López Serra, que es compañero mío de los maristas desde que éramos pequeños. Que creo que le hiciste una entrevista. Lo entrevisté. Además, claro que sí, por ahí viene el tema, ¿no? Es una maravilla de persona, una maravilla de persona. Es el párroco de San Juan Bautista de Benalúa, consiliario de la Semana Santa. Sí. Es un tío, es un cerebrito, que yo cuando bromeo con él le digo, Tete, date prisa que yo te quiero ver en el Vaticano. Yo quiero presumir de amigo. ¿Vienen alguno de Vaticano? Porque un día fue al restaurante y vino con un compañero que venía del Vaticano, un cura joven también, y pues, ya estaba en el Vaticano. Digo, ¿faltas tú? Claro, claro. No, aparte, fíjate, Joaquín es una mente privilegiada. Yo tengo la suerte, no me vayan a tachar ustedes de capillitas porque no lo soy. No, pero quien lo conoce lo quiere todo el mundo, una gran persona. Joaquín, tener la fortuna de gozar de la amistad de Joaquín López Serra, párroco de San Juan Bautista de Benalúa, tiene la fortuna de tener, por un lado, porque él lo sabe separar, al amigo, a Joaquín seglar y a Joaquín sacerdote, que no hace proselitismo, que cuando quiere te aconseja como sacerdote. Pero primero Joaquín es amigo, y Joaquín es mi amigo. Ante todo. Sí. ¿Disjockey? Esto, me van a sacar los colores. Pues sí. Mira, vamos a seguir viajando en el coche del tiempo hacia atrás. Antes de empezar en Canal... Es que no has perdido el tiempo, José Ángel. No has perdido el tiempo. No he parado. Mira, antes de empezar a trabajar en televisión en Canal 37, te hablo de un José Ángel de 19, 20, 21, 22 años, cuando el casco antiguo de Alicante mola. No quiere decir que no mole ahora. No, que yo lo he vivido también. Pero era... El que hemos vivido tú y yo. Era una divinidad. El casco antiguo, chulo. Sí, donde había tanta mezcla de gente, tantos de colores, políticos, tribus urbanas, sexualidades. No había ningún problema. Nada. Aquello era un caleidoscopio de diversión y de buen rollo. Sí, sí, sí. Pues yo trabajé de disjockey en dos locales. Sí, en un local que abrió Isabel Brotons, la hermana de Tony Forat, que ahora está en Ibiza,
Y después en otro local que se llama Celestial. Y Isabel Bretón, hermana de Leonor Bretón. Hermana de Leonor Bretón, que está trabajando en la marmita, que estoy deseando ir a verla. Bueno, aquí le mandamos un saludo a Leo y a Roberto. A Leo y a Roberto y a todo el equipo, que tengo muchísimas ganas de comer allí, que me han dicho que sé que se come muy bien. Hermana de Leo y hermana de Tony Forat. Y estuviste ahí un tiempo también. Estuve unos cuantos añitos. Fíjate. Pues a ver, la época loca, que estás acabando de estudiar. Que era una maravilla, el barrio era una maravilla. Sí, era sí. Sí. Además, solías conocer a gente, te metías de un garito a otro, sí. Comías, bebías, reías. Mira, era una chulada, vamos. Recuerdo en el Forat de Tony. Sí. El Forat de Tony. Gente de todo tipo, sí. Espero que no se moleste, porque voy a nombrar a un alcalde, pero es que a mí ese alcalde siempre me ha caído muy bien. Sí. Recuerdo un día que había muchísima gente de todo tipo, unos cuantos transformistas, unos travestis, sí. Políticos alicantinos, el alcalde Ángel Luna tomándose un cubata. Es que molaba. Claro que es sí. Es que no hacía ruido. Es que a lo mejor hoy... Es que hay que normalizar esas claro, cosas. Claro, es que a lo mejor hoy... Hoy te viene el escándalo enseguida. Mira, pero, ¿qué hace este aquí o qué vamos, tal? Pero vamos a ver... Qué pena que con la vida privada de cada uno pueda hacer lo que le dé la gana. ¿Qué tiene que ver el ejercicio laboral de una persona con sus momentos de ocio? En los cuales... Además, ajá, está haciendo ejercicio de apertura moral. Sí, sí. Y cercanía. Y cercanía con todo tipo de gente. Terminamos, que se nos acaba el tiempo. Qué pena. Futuro. Uy, madre mía. Fíjate, tal cual están las cosas. A mí me encantaría verte aquí, no sé, bueno, presentando informativo. Se lo dejamos caer a Laura. Durante estos días a Laura le he dejado varias... Laura es la directora de la tele. Le he dejado varias piedrecitas en su tejado. Yo le he dicho, si me igualas la oferta que yo tengo ahora en Valencia, estoy trabajando en Valencia, en ADN Valencia, en el grupo Alto Gamedia, y estoy muy a gusto. Pero le dije, si me la igualas o me la superas, igual hago las maletas. No me hagas la competencia, porque sé que tienes otro programa de gourmet de televisión, que yo hago otro programa de Terreta Gourmet aquí por la provincia, espectacular. También potenciando nuestros pueblos, que son de escala. Pero lo tienes en YouTube. En YouTube lo tengo. ¿Y cómo se llama? Terreta Gourmet. Pues me voy a escribir. Ponte, porque... Cierto, noticia de última hora. Noticia de última hora, vamos, no sé si la sabes tú. No. Estamos casi en 10.000 suscriptores en YouTube, 12 televisión. El segundo está a un tercio de suscriptores, hablo de televisiones locales de la provincia. O sea que no es que estemos líderes, es que estamos allá. No, con un pero cañón. Aparte, después, sí, sí. Después de esta entrevista subimos por lo menos 5.000 o 6.000. Por supuesto, y además a lo bestia. Muchas gracias por haber venido, por favor, es un placer. A ti por haberme invitado. Y ojalá ese futuro que comentábamos hipotético sea una realidad. Sí, a ver, hay que tirar para adelante, venimos de 2 años muy malos y no queda más remedio, Tete, que apretar el culo, pegar una patada en el suelo, porque hemos llegado al suelo y la única opción es levantarse, ir para arriba, y con fuerza. Ir para arriba, claro que sí. Muchas gracias. A ti por invitarme. Pues aquí tenemos un fil del poble auténtico, alicantino, además valenciano también, se siente valenciano como es nuestra comunidad, que es una gran comunidad y tenemos una gran provincia, Alicante, como comentábamos, con mucho patrimonio, mucho interés de todo tipo, y lógicamente no lo tenemos que creer, debemos defenderlo, incluso propagarlo fuera de nuestras fronteras, que es así como se hace el poble. La semana que viene, más. Thank you.
Exposendi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposelvi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2.